La primera vez que toqué en la calle fue en Florida y Perón. Estaba muy asustada. Le pedí a mi papá que mi papá me compró el ampli. Le dije, papi, por favor, copate. después te lo pago. Y ese mismo día que empecé a tocar, me acuerdo que a los dos temas se me había llenado de gente la esquina, y se me había llenado el tarro de dinero, no lo podía creer. Y a los días le pagué el amplificador a mi papá, que era carísimo. Bueno, y a partir de ahí me fui moviendo de esquinas. Siempre, o sea, me sigue pasando, o hasta hace muy poco me pasaba, de ir a la calle y sentir mucho miedo antes de empezar a tocar. Ahora estoy grabando lo que sería mi primer álbum solista, obviamente con canciones mías, música y letra, y que van a tener rock. En Madrid me pasó algo re loco, siendo otro continente, otro país, pararme en una esquina igual que acá, que se me llene de gente en cantidades impensadas, no lo puedo creer. Toqué muchas noches seguidas ahí y conocí muchísima gente. Es re loco porque es como tener el poder de poder tocar en cualquier lugar del mundo y que suceda lo mismo con la gente, no importa el lugar. Bueno, y en la calle empecé a tocar rock británico, rock inglés. Vi que conectaba muy bien con la gente, que también es música que escucho desde muy chica. Después empecé a agregar rock nacional y obviamente un fuego. Siento que conecto muy bien con ese tipo de música, con ese género, y que con la gente también conecto a través de ese género. Mi mejor día tocando en la calle fueron varios, pero el que me marcó a un nivel para toda la vida fue estar tocando en la calle, que estoy cantando Fixio y aparece Chris Martin al lado mío y se queda a escucharme el tema entero. Esto fue en Puerto Madero. Nada, no lo puedo creer. Me cambió la vida ver cómo la calle me llevó a una persona que admiro. Es para mí Coldplay una de las mejores bandas del mundo. Ya pasaron muchos años de tocar en la calle y aprendí algunas cosas de por ahí de la recaudación. Había leído en un lugar que es bueno energéticamente para la fluidez del dinero, que el tarro o el pote sea de color rojo y efectivamente es real. Me sirvió, así que se le tiro el tip para el que quiera saber. La plata en un tarro rojo es maximizador.